¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Vaya que tuvimos un fin de semana caluroso y hoy no es la excepción, es excepción hecha por la franja norte del país, en Tijuana, Baja California, en Mexicali, en gran parte de Sonora, en Chihuahua. Las temperaturas ambientes estarán bajando, al igual que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ya tuvimos esta mañana llovizna muy ligerita ahí en Monterrey. La temperatura únicamente va a subir a 21 grados en Monterrey, Nuevo León. Reynosa y Matamoros tienen probabilidades de viento, viento arrachado. Esto por ahí de las 10 de la mañana, viento de aproximadamente unos 45 a 50 kilómetros por hora. Y por supuesto allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, la máxima de 17. En Chihuahua la máxima será de 24, pero atención, para mañana bajan las temperaturas. Mientras tanto, Durango, Zacatecas, San Luis, de ahí a todo el centro y todo el sur del país, las temperaturas continuarán elevadas. En Durango la máxima de 29, en Zacatecas 26, San Luis Potosí reportará hasta 31 grados, Aguascalientes, León y Querétaro un promedio de 30 a 31 grados. Aquí en nuestra Ciudad de México la máxima de 28 grados, en Guadalajara, Jalisco la máxima de 29 grados y atención, Mérida, la Blanca Mérida nos reportará 36 grados, al igual que Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca 32 grados y en general todos los estados y todas las ciudades en el centro y sur del país continuaremos con clima muy caluroso y a medida que avance un nuevo frente frío que está ingresando por Tijuana, la temperatura va a descender un par de grados, esto respecto a las temperaturas que tenemos actualmente durante la mañana y a mediodía. Así es que estemos preparados, hoy mucho calor, pero mañana un poquito más fresco. Todavía no tengo pronóstico de frío intenso, ya se mantendrán templadas las temperaturas.